Hola, bienvenidos. ¿Cómo le va? Día jueves, jueves de debate, jueves donde nos proponemos durante una hora tratar el tema recurrente. Nosotros lo hemos preanunciado a través de nuestras redes sociales. Accidentología vial. El desafío de prevenir a diario. Cada día, día por día, es una historia distinta que tiene cientos de personas involucradas. Auto contra auto, auto contra poste, auto y bicicleta, motos y autos, chocar postes, chocar casas, chocar en las avenidas, los puestos de demarcación y señalización. ¿Qué nos estaría pasando? Es el tema. La violencia de los choques, las víctimas que dejan esos choques, esos accidentes, muchas veces fatales. Y más allá de la cuestión estadística, que en definitiva es una referencia, nosotros hoy queremos ir a ustedes que están allí, a ustedes que eligen Canal 11, a ustedes que eligen el debate, para ver de qué hablan este jueves. Este jueves vamos a hablar de los accidentes y que ustedes nos escriban y que nos digan cómo podemos hacer en este desafío diario de prevenir accidentes. Por eso ya mismo voy a presentar a quienes están en piso, que me acompañan porque tienen en distintas áreas esta función de seguimiento, control, prevención, actuación. Estamos con el comisario inspector Cristian Van der Dong, que es jefe de División Operaciones Viales de la provincia de Entre Ríos. Pablo Pei, coordinador general del Observatorio de Seguridad Vial del Ministerio de Gobierno. Y el comisario inspector licenciado Ricardo Gagliuzzi, jefe de la División Accidentología Vial de la Dirección de Criminalísticas en la Policía de Entre Ríos también. Gracias por estar, a los tres. Gracias a usted por la atención. ¿Sabe que hay un Observatorio de Seguridad Vial? Dentro de un ratito le vamos a contar qué función tiene ese observatorio. Y también en este espacio vamos a hablar con familiares, porque después también sigue una familia, después siguen familias y seres que forman parte de nuestro universo de afectos, que quedan resentidos no solo por las consecuencias, sino también cuando hay una lesión que se arrastra a temprana edad, para luchar con eso, ¿no? Y por eso tenemos también en vía Zoom, ya está conectado Gonzalo Leiva, licenciado en accidentología vial, que es una carrera que se estudia en la UADER. Él es instructor de seguridad vial. Gonzalo, ¿me escuchás bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Claudia, buenas tardes. Gracias por estar allí, gracias por estar allí. Bueno, voy a empezar por el observatorio, así le contamos a la gente qué es el observatorio, qué incumbencias tiene. Bueno, el Observatorio de Seguridad Vial es un organismo que es del Estado provincial, está bajo la dirección del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia, que comanda la doctora Rosario Romero. A su vez es un organismo interministerial porque también está integrado por la policía de la provincia, que lo representa el director de Prevención y Seguridad Vial de la policía de la provincia, y a su vez tiene representantes en el Ministerio de Salud, y un representante en el Consejo General de Educación y un representante en la Dirección Provincial de Vialidad. Estos cinco organismos, digamos, trabajamos e interactuamos cotidianamente en distintas actividades, más que nada en la parte de gestión y trabajo del Estado provincial hacia los municipios, y a su vez articulamos con el Estado nacional, digamos. Vamos aclarando, los actores que están convocados en un observatorio, usted escuchó Vialidad, usted escuchó Consejo de Educación, usted escuchó Ministerio de Gobierno. Nosotros vamos a entrar en ese mundo un poco para involucrarnos de la actividad. ¿Hace cuánto que están constituidos este observatorio? Del 2017. Es muy nuevo, digamos. Básicamente podemos decir que en la provincia el Observatorio de Seguridad Vial es un organismo nuevo, muy reciente creado, así que las actividades recién están en desarrollo, en crecimiento, afianzándose, digamos, como organismo parte del Estado provincial. Y ustedes saben que la cuestión didáctica, la cuestión de ir a las escuelas, la cuestión pedagógica, de formar profesionales, tiene mucha importancia, tiene mucho que ver. Por eso Ricardo Gagliuzzi una vez más se echó su tiempo para estar aquí. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación, buenas tardes. Y yo le decía recién fuera de cámara,
¿cómo hacemos para prevenir? Porque más allá de hablar de las cuestiones pedagógicas, que de hecho vamos a intentar ahora el abordaje de cómo hacer para que del aprendizaje al hecho tomemos esa cuestión en la calle, en ese momento, ¿no? ¿Por qué no podemos bajar estos índices? Bueno, es una pregunta muy, muy profunda, en definitiva. El concepto de la seguridad vial depende de muchos factores y de muchos agentes, particularmente de los conductores. De los conductores en la vía pública, que también se vinculan con el peatón, con el ciclista y con todos los organismos que interactúan en la circulación, por así decirlo. Y digo, como siempre hablábamos, Claudia, el alto índice de imprudencia que hay en el hacer y en el cumplir la acción de conducir un vehículo. Entonces, ¿cómo hacemos? Es parte de todos. Pero también, para aquel que no quiere corregir sus acciones en estas imprudencias, debe aceptar al órgano de control y sanción también, que es el Estado presente en los municipios, en la provincia o en la nación. Latinoamérica tiene un problema muy grande con los siniestros viales, donde el índice de mortalidad es elevado, y entre todos debemos tratar de que esto disminuya. Yo creo que la tarea de que disminuyan los siniestros viales empieza por casa, como quien lo dice, una frase trillada ya, pero cada uno que toma la conducción, toma el mando de un vehículo, tiene que entender de que está haciendo una acción, la acción de conducir, la acción de moverse en la vía pública. Entonces, no puede ir atendiendo el teléfono, hablando con otras personas, haciendo otros tipos de acciones, sabiendo que ya está haciendo una acción que es la de conducir. Creo que pasa por ahí también. El protagonismo del teléfono es importante, ¿verdad? Sí, el celular hoy en la conducción, debe ser dentro de la acción del conducir, la distracción del celular genera serios conflictos y serios problemas. Debe estar en el top del ranking de las causas, ¿no? Y hoy por hoy sí, debe estar en el top del ranking. Gonzalo, ¿hace cuánto que sos licenciado? Contanos dónde trabajás hoy y a partir de allí la mirada, ¿no? De los últimos tiempos, porque por eso volvimos a traer al debate la accidentología vial. ¿Cuál es el accidente que más te impactó? Digo porque yo en la introducción dije, chocamos todo, desde un vehículo, una bicicleta, una moto, hasta un árbol, un poste, una luminaria, un semáforo. Bueno, primero antes que nada saludar a mis colegas y amigos ahí en el piso. Somos pocos en el mundo de la cientología y nos conocemos, así que bueno, muy buenos profesionales ahí. Sí, la verdad que uno, tantos años que se dedica a esto, ha visto un montón de cosas. A mí en lo personal lo que más me impresiona o me afecta es cuando hay criaturas, cuando hay niños fallecidos. Es terrible trabajar con esa situación. Y bueno, y eso también es lo que a uno lo motiva a hacer algo para cambiar esta situación. Yo siempre digo, yo estoy de los dos lados del mostrador, porque por un lado trabajo con siniestros viales y por otro lado trabajo en la prevención, porque en la municipalidad mi trabajo es la educación vial, la capacitación de los futuros conductores, la implementación de programas de capacitación. Así que uno, bueno, sabiendo un poco o estudiando el por qué suceden, cómo suceden, tiene muchas herramientas también para encarar una prevención seria. Pero coincido totalmente con lo que decía Ricardo. Acá el problema principal es la persona, somos nosotros. Somos nosotros los que tomamos las decisiones en la vía pública de hacer las cosas no de la forma correcta. Aún sabiendo qué es lo que hay que hacer, muchas veces decidimos hacer lo que está mal. Ricardo Baglussi recién dijo algo que me parece interesante de analizar. No nos gusta cumplir las normas, reaccionamos ante el control del Estado. ¿Coincidís? Sí, exactamente. A nosotros, como sociedad, no nos gusta que nos impongan las cosas. Por eso nosotros
tratamos en las capacitaciones que damos, tratamos de hacerle ver a las personas de que si bien la norma es algo impuesto y es algo que si uno no la cumple uno es pasible de ser sancionado, que uno tiene que encontrar que la norma es un beneficio. La norma está para ordenar, la norma está para organizar, la norma está para cuidarnos. El objetivo principal de las normas es la seguridad. Y cuando uno empieza a ver ese costado, ese lado de la norma, tal vez para uno se le puede hacer más fácil y más cotidiano el cumplimiento. El ejemplo claro de la disociación que nosotros tenemos con el para qué está la norma y por qué existe, está, por ejemplo, en el uso del casco. Si nosotros vemos cómo es el uso del casco en nuestra ciudad, que es una ciudad en la que hay un alto nivel de uso de casco, sin embargo, uno ve que la gente no entendió el para qué es el casco. ¿Sí? La gente cumple con usar el casco, ¿por qué? Porque si no usa el casco, tiene como consecuencia que le quitan el vehículo, le sacan la moto, y tiene que pagar una multa y tiene que perder un día haciendo trámites en el juzgado de falta. Entonces, para evitarse eso, usan el casco. El casco. Pero el usarlo para ese objetivo lo lleva a que muchas veces usen cascos de mala calidad, usan cascos que están viejos, que están dañados, usan cascos desprendidos. Y le ponen, hay muchas personas que a sus propios hijos les ponen casco en esas condiciones. Sí. Y eso da la pauta de que la persona no entendió para qué era el casco, por qué tenía que cumplir la norma que le exigía usar el casco. Entonces, nosotros estamos tratando de trabajar esa línea, de que la gente entienda el por qué existe la norma y por qué hay que cumplirla y cuál es la consecuencia real del incumplimiento. Comisario Christian Van der Dock, y nos ponemos en esa mirada, ¿no? Desde operaciones viales de la policía de Entre Ríos. Acá estamos viendo algunas cuestiones que hacen a armar un perfil del conductor al volante. Aparecen algunas cosas, la reacción ante el control, el no apego a la norma. ¿Por dónde pasa, según su criterio y de acuerdo a la información, de acuerdo a ese trabajo diario que ustedes hacen, la principal responsabilidad, el protagonismo del celular? Exactamente. Bueno, en principio, gracias por la invitación y el razonamiento que están haciendo mis colegas, yo no puedo más que compartir y ser congruente en esa opinión. Es lo que nosotros vemos a diario en los diversos controles que se llevan adelante en toda la geografía de la provincia de Entre Ríos. Tenemos que entender que la Dirección de Prevención y Seguridad Vial tiene puestos camioneros jalonados por toda la provincia y en tal sentido es una realidad que se ve en un porcentaje que varía de acuerdo al lugar, pero sí, en muchas oportunidades encontramos esa reticencia de parte del conductor, lo que me lleva a opinar a mí, nada más que por el empirismo, en principio, es decir, por el conocimiento obtenido a través de la experiencia, que sí, si bien la sociedad clama siempre por mayor seguridad, mayor control, a nadie le gusta ser controlado. Sin perjuicio de eso, los controles, la policía de la provincia de Entre Ríos los lleva adelante como una función principal de nuestro Reglamento General de Policía y obviamente las legislaciones de la provincia. ¿En qué orden me pone usted en cuanto a causas, no es cierto? El tema de las condiciones de las rutas o la falta de apego a la norma, esto es, un adelantamiento indebido, no tener luces, manejar mal en un día de lluvia, no considerar esas variables. Hágame un ranking de las principales causas. Las principales causas que nosotros podemos observar una vez ocurrido un siniestro vial, por supuesto, nunca nosotros lo vamos a señalar como una causa específica o certera, porque ante el acontecimiento del siniestro vial, obviamente va a intervenir la autoridad jurisdiccional, como es la Fiscalía o el juez de garantía. Entonces, aventurarme yo a esgrimir alguna causa en esa primera instancia, cuando recién del fiscal de investigación va a tomar el asunto en sus manos, sin llevarse adelante todavía las pericias necesarias, llevadas adelante por los organismos técnicos específicos, sería aventurarme. Sin perjuicio de eso, lo que nosotros podemos observar y del diálogo con los conductores, que ni más ni menos la distracción está en el primer punto del ranking. Distracción. La distracción y, bueno, obviamente la imprudencia, como también el exceso de velocidad en ciertas condiciones, como por ejemplo cuando se encuentra en condiciones de lluvia, precipitando, con la calzada mojada, la no disminución
de la velocidad, el no acatamiento a las normas de tránsito, fundamentalmente para englobar todas estas causales, porque todo se va a resumir a eso, es decir, el no cumplimiento de la norma, el no cumplir con el espíritu del legislador al legislar, es una causal importante de que se produzcan estos siniestros. No bajar la velocidad cuando está lloviendo, no distraerme, no usar el teléfono celular cuando constituye una prohibición de ley establecida en el artículo 48. Todas esas cuestiones hacen o conducen a que se produzcan los siniestros. ¿Querés decir, acotar algo? Sí. Creo que debemos únicamente mirar las 6 imágenes que están pasando en paralelo a la respuesta. A la imagen de acá del... Contame. Digo, son 6 siniestros que están ilustrando de la ciudad de Paraná. En todos ellos intervino la División de Accidentología Vial. Hemos trabajado siempre con un fiscal que lleva adelante la investigación, pero yo creo que si nosotros nos detenemos pura y exclusivamente en las imágenes que están pasando desde la producción, tenemos que entender de que en todos esos siniestros hubo personas fallecidas. Ese es del camión de calle Don Bosco y Circunvalación. El otro es de calle Ramírez, la señora que fue atropellada, que cruzó por la mitad de la calle. Y así sucesivamente. Y cuando hablaba Cristian y hablaba Pablo, estaba mirando yo las imágenes y digo, eso es de acá, no es de otro país, no es de otra ciudad. Es muy nuestro. Esa moto es de calle Santa Fe y La Prida, donde murieron 2 personas hace muy poco, 2 jóvenes, y digo, muchas familias, muchos entornos de un club, de una escuela, de un barrio, está lastimado por algo que se llama siniestro vial. Y es el siniestro vial que nos incluye a todos. ¿Por qué? Porque desde que nacimos, yo siempre digo a nuestros alumnos en la universidad, digo, desde que nacimos y tu papá salió de la clínica con buen brazo, te convertiste en un peatón. Se subió al taxi para llevarte a tu casa y te convertiste en pasajero. Y así, en todo el desarrollo de tu vida, fuiste conductor, pasajero, acompañante, ciclista, jugaste al fútbol en la vereda de tu calle y estabas involucrado en el tránsito. Cosas que no lo tuvimos en cuenta en ese momento. Y si es tan común en la vida de todo ciudadano, ¿por qué desconocer las consecuencias que trae? Y si entendemos las consecuencias, creo yo que vamos a levantar el pie del acelerador, vamos a conducir con mayor precaución en un momento, como recién explicaba Cristian, al momento de decir, en un momento donde el clima no es favorable, tomar las medidas para no tener consecuencias. El exceso de velocidad, el no respetar un semáforo en rojo, el utilizar, oye, Gonzalo decía algo muy importante, quizás que utilizamos el casco para evitar la multa y la sustracción de que te saquen la moto, y te estás olvidando de que te protege tu cabeza. Pero para que te protejas tu cabeza, tienes que usarlo en la cabeza. Y digo, 2022. Y seguimos enseñando. Nosotros nos movemos en entornos educativos, todos nos conocemos desde hace muchos años, en distintos aspectos, ¿no? Y nosotros entramos a las aulas con el Conducir tu Curso del Instituto del Seguro, donde está la Policía de Entre Ríos, trabajando fuertemente. Entramos a las aulas de los quinto y sexto años y tenemos que decir en el 2022 que el casco se usa en la cabeza. Y se usa en la cabeza correctamente abrochado. Y vos decís, pero eso es básico. Bueno, pero hay muchos siniestros viales donde al estar desabrochado, por el principio de la inercia, se sale y no cumple la función que es proteger lo más importante de nuestro organismo, que es el cerebro. Entonces digo, viendo las imágenes, y por eso te di la palabra a Claudia, sí, porque perfecto, digo, perfecto. La producción está poniendo imágenes, sí, no de siniestros aleatorios, siniestros que han marcado a la sociedad paranaense muy fuertemente, y faltan siniestros que han marcado. No, por supuesto. Y Pablo, mientras se estaban dando todas estas respuestas, ¿no? Y atento a lo que ustedes hacen, porque están en constante análisis con el Consejo de Educación, donde ajustamos. ¿Por qué acciones encaramos? Digo, mirando esta provincia de Entre Ríos, que en esto de la siniestralidad del corredor de la Ruta 14, de la autovía, esto de la cercanía con Buenos Aires, ¿se puede decir que hay un conductor, una tipificación antes de la pandemia y otra después de la pandemia? Yo creo Hablo por velocidad, por errores, por violencia. A mi criterio creo que no sé si hay un conductor antes o después. Sí, creo que en el periodo de la pandemia tuvimos un impas como
de la siniestralidad, y como que hicimos todos un clic, digamos, en la siniestralidad, en las estadísticas, en el movimiento, pero también se veía afectado a la no circulación. No sé si cambiaron mucho los aspectos de entre antes y después. Sí hay una disminución en la cantidad de víctimas fatales y demás, pero no hay una cuestión que no marque específicamente, fue una cuestión lógica, que no teníamos medido antes de la pandemia, no sabíamos que iba a surgir una pandemia. Sí pensamos que íbamos a ser mejores conductores o mejores personas después de la pandemia, y podemos ver que a medida que fuimos normalizándonos, entre comillas, ¿no es cierto?, como sociedad, de volver a la circulación y al espacio, al entorno de convivencia que tenemos, que es el espacio vial, hoy vemos que la siniestralidad empieza a aumentar paulatinamente y lo vamos notando todos los días, ¿no es cierto?, como lo remarcabas, Claudia, en sus inicios. Sí podemos ver de que hay muchas imprudencias que provocan siniestros viales y que, gracias a Dios, no hay lesionados o no hay víctimas fatales, pero esto marca que no hay una disminución en la siniestralidad, que, dicho, como mencionaba Ricardo, ellos como intervienen en el lugar de los siniestros viales a diario, lo vienen notando, ¿no es cierto?, en la salida, en los registros a diario, y bueno, las imágenes también, como lo reflejábamos. Entonces, no sé si podríamos marcar si somos mejores o peores ante la pandemia, porque nunca lo movimos. Sí, creo que en época de pandemia nos quedamos con un modelo más ideal, que era una disminución de un 50% en la siniestralidad, en la cantidad de víctimas fatales, en conductas, en sanciones y demás, pero también tuvimos prácticamente un año de restricciones, ¿no es cierto?, sí, la movilidad, sí, 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 y de mucho más controles para todos. ¿Qué en orden, ¿no?, y yendo a las causas, ¿qué pondrías primero mirando esta provincia de Entre Ríos? Recién hablábamos de desconocimiento de normas, por ejemplo, para manejar cuando el pavimento está mojado o cuando hay una tormenta, lluvia o post-tormenta, que hay cosas en la ruta que se han volado, o el tema de la velocidad y distracción. ¿Cómo los pones? ¿En qué orden lo pones? Bien, en el orden creo que vamos a coincidir todos los que estamos, los tres que estamos acá y Gonzalo también, pero por una cuestión de que el observatorio en realidad se nutre de los datos aporta los gabinetes de criminalística de toda la provincia a un sistema online que tenemos, del cual nosotros tomamos las estadísticas y obviamente trabajamos en conjunto de manera directa con la Dirección de Prevención y Seguridad Vial. Entonces, el tema de causales y cuestiones por el estilo, como factores de riesgo, que hablamos hoy, el teléfono celular como principal factor de riesgo en la siniestralidad, el exceso de velocidad también como una causal o una un factor de riesgo, ¿no es cierto?, presente, creo que sin duda son los iniciales hoy en la siniestralidad de la provincia. Y volver a remarcar que dentro de las ciudades el no respetar la prioridad de paso de la mano derecha, sé que lo hemos dicho muchas veces, particularmente en este programa, pero sigue siendo el índice siniestral de más mayor, común. Más común. Iba a decir sí, por excelencia, pero capaz que quedaba fuera de contexto, o sea, pero digo, el no respetar la prioridad de paso en las encrucijadas no semaforizadas es la causalidad siniestral que más se ve dentro de las ciudades de la provincia de Entre Ríos. La prioridad de la derecha. De la derecha. Tiene prioridad. No respetarla, claro. Para ir también aportando a recordar la norma y a apropiarse de la norma, ¿no? Sí, también me gustaría agregar que, bien lo habíamos comentado ayer cuando hablábamos telefónicamente, el tema del exceso de velocidad dentro de las ciudades. Hoy estamos viendo el último tiempo, no solamente en Paraná, sino en otras ciudades también de la provincia, la conducción sobre un exceso de velocidad que provoca estos despistes y vuelcos dentro de zonas urbanas que son características más propias de la ruta, ¿no es cierto?, de las provincias o de las rutas en común en general y no tanto de las ciudades, por la misma normativa que rigen. Bueno, el último tiempo venimos reflejando cierta cantidad de despistes y vuelcos o choques contra objetos fijos, obstáculos, digamos, en la vía, que son características de otro entorno, digamos. Claro. Dentro de un ratito vamos a volver con eso, ¿no? Bueno, porque me llama la atención, digamos. Le hago las dos últimas preguntas aquí al comisario, porque ya tenemos el familiar de una de las personas que hoy es damnificado, que hay una familia detrás, y que, como vos dijiste recién, y te agradezco la interrupción, porque esto se trata cuando hablamos del debate, estamos viendo que ahí hay familias detrás de cada
accidente. Obviamente que uno no está diciendo que somos potenciales asesinos, a nadie le interesa eso cuando sale de la casa, pero si sabemos que tomamos un poquito de más porque venimos de una fiesta, bueno, no podemos manejar. Si sabemos que hemos consumido una sustancia cuando, en cualquier circunstancia de la vida, y si sufre de adicciones, y no podemos manejar. Digo, hay algunas cuestiones que son el ABC. Digo, mirando la provincia de Entre Ríos, y atento que recién Gallusi me recordaba lo reconocida que es la provincia de Entre Ríos en cuanto a la actividad pedagógica que hace, a la insistencia en el control. Estamos viendo que ustedes están intermediando con distintos organismos de la provincia de Entre Ríos para evitar el accidente. ¿Dónde pondría usted, o cuando digo usted, la policía, ¿no es cierto?, el énfasis de las principales acciones en el mediano plazo? Atento a esto. Digo, ayer, anteayer, veíamos un semirremolque cruzado en una ruta, un auto que quedó abajo, un joven que pierde la vida de 34 años. ¿Por dónde habría que insistir y ajustar? Bueno, es una pregunta muy profunda. Yo no puedo dejar de mencionar, como hablábamos al principio, ya no basándonos tanto en el espacio temporal que usted explica, pero la educación es fundamental, la educación vial es fundamental, pero ya en esta instancia el respeto a las normas es fundamental. Que el conductor que se constituye, o el ciudadano que se constituye como usuario de la ruta, y objeto de la Ley Nacional de Tránsito, porque no hay que olvidar que la Ley de Tránsito, que es lo que regula ni más ni menos el uso de la vía pública, por eso cuando Ricardo decía... yo nací, salí a la vereda y ya soy objeto de la Ley de Tránsito, y eso es así porque regula ni más ni menos que el uso de la vía pública, pero el respeto a las normas es fundamental, y ahí es donde uno puede llegar a conjugar o específicamente conjuga que la seguridad vial la hacemos entre todos, no únicamente a través de la autoridad fiscalizadora, en este caso la policía de la provincia de Entre Ríos, en el ámbito que le compete, sino que la seguridad vial nace del conductor, las acciones que lleva adelante el conductor, y esas se tienen que enmarcar sí y solo sí en el respeto a las normas de tránsito. No cumplir con las normas de tránsito es potenciar a incumplir ni más ni menos o dejar de garantizar algo que es la causa primera o última del Estado, que es el garantizamiento vial. Y está, como usted me explicaba recién, se está en una etapa de ajuste y todo lo demás, el tema de la fotomulta, que ha venido, ha pasado por distintas etapas de la historia de la provincia de Entre Ríos. Desde el rechazo, recursos de amparo, intervenciones en la justicia, ¿es una herramienta a mejorar? Es una herramienta a mejorar, y es una política que se está llevando adelante muy fuertemente, justamente por esto, para lograr el garantizamiento de la seguridad vial, toda vez que estadísticamente la causal de accidente puede significar el exceso de velocidad. En tal sentido, la provincia de Entre Ríos, a través de la policía, lleva adelante acciones muy fuertes en este sentido, en el contralor fehaciente de la velocidad, y para esto, ni más ni menos, la presencia de cinemómetros en la provincia de Entre Ríos es el medio indicado, es el único medio tecnológico para poder medir y fiscalizar la velocidad. El televidente tiene que entender que ni más ni menos, si yo no tengo un cinemómetro, no puedo fiscalizar velocidad. Es el instrumento tecnológico habilitado, necesario, habilitado, bueno, normalizado por el INTE, por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y con todas las autorizaciones debidas para que ponga pie en la provincia. Queda perfectamente claro, entonces. No hay ninguna forma, no hay ninguna forma que un cinemómetro opere en la provincia de Entre Ríos si no está debidamente habilitado por todos los organismos de control, llámese Vialidad Nacional, si está plantado, valga la vulgaridad, en una arteria nacional, Vialidad Provincial, si se encuentra sobre una arteria provincial, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que va a venir fiscalizar y va a dejar plena constancia de que ese cinemómetro está midiendo lo que debe medir, ni más ni menos, y ni hablar los demás organismos que también van a autorizar el uso del cinemómetro. Contundente para despejar dudas. Están fiscalizados, están homologados, de ninguna manera se van a retirar. No hay ninguna forma de que opere, si no es de esta manera, de la cual yo acabo de detallar. Es lo que corresponde. ¿Me querías añadir? No, agregando lo que decía recién Cristian, que me parece que un reflejo de lo que es el control y cómo estamos hoy en la ruta de la provincia, tiene que ver que en el trayecto de la ruta 14 hay 6 puestos fijos de la policía. Correcto. Si no me equivoco, son 6 puestos fijos que están
para controlar durante la Ruta 14, más los puestos de gendarmería, más los puestos de policía federal, y en todo eso sigue siendo la ruta de mayor siniestralidad de la provincia. Entonces, no tiene que ver solamente con el control de la policía, sino también, volvemos al origen de la conversación y el debate, la responsabilidad que tenemos como conductores, ¿no es cierto? Claro. Gracias por haber estado. Lo despido porque vamos después de la pausa, a entrar a un familiar de una persona que perdió la vida en un accidente de tránsito. Y obviamente lo que estamos charlando aquí, como siempre lo decimos, debatimos para crecer, debatimos para arreglar lo que se pueda arreglar, corregir lo que se pueda corregir y saber que cuando nos piden apego a la norma, apropiarnos de la norma, está en juego nada más y nada menos la posibilidad de perder la vida, destruir una familia de las dos partes, de quien causa y de quien es la víctima. Interesantísimo esta primera media hora del debate, por favor, quédate ahí, Gonzalo. Estamos aquí hasta la hora 17:30, nosotros seguimos en el debate. De modernas unidades, autos que garantizan confort y seguridad, una dedicada atención al cliente. Centro Remis, todo lo que está bien para un buen viaje. Hoy les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Rogues de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Rogues. Somos esenciales. Porque como profesionales de la salud, estamos comprometidos en tu atención y cuidado. En cada barrio, en cada institución pública o privada, hay un farmacéutico para asesorarte. Las 24 horas, cerca tuyo. Esenciales. Esenciales para preparar fórmulas magistrales según la necesidad de cada paciente. Esenciales para asesorarte en el uso adecuado del medicamento. Esenciales. Esenciales para cuidarte. Esenciales para cuidarnos. Esenciales. Que nos cuidemos entre todos. La vida se trata de compartir momentos, risas, abrazos y miradas, porque vivimos de esos instantes repletos de emociones. Asegura el futuro de aquellos que amas. Un último acto de amor es posible y nosotros lo hacemos realidad. Seguros de vida. Yapser Seguros. Asegurando tus experiencias. Gabás y Johnston es un estudio contable tributario que procura la satisfacción integral de clientes defendiendo los intereses de las pequeñas empresas. Estudio contable Gabás y Johnston. Bueno, esta semana ha sido una semana de acción y muy especial para el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de ATE, de la Asociación Trabajadores del Estado. Estuvieron participando de la movilización nacional que se hizo frente al Congreso de la Nación. Allí los jubilados, representados por la conducción de Juana Ábalos en ATE, estuvieron participando de la carpa frente al Congreso de la Nación. Se manifestaron para reclamar recomposición salarial para los jubilados, una ley de moratoria
para la normalización del programa médico integral y en defensa de las cajas de jubilaciones provinciales. Semana de movilización, semana donde los representantes de los jubilados de ATE, de aquí de Entre Ríos, estuvieron allí frente al Congreso para hacer escuchar la voz y el reclamo de los jubilados provinciales. Seguimos aquí en el debate y bueno, tuvimos una primera parte muy interesante donde hablábamos de las causas, de las responsabilidades de las causas y decir también que nadie sale a la calle con la intención de atropellar a una persona, pero sí cometemos la irresponsabilidad de cuando no estamos en condiciones de mantener un manejo como corresponde, sea porque hayamos tomado, sea porque tengamos alguna sustancia o directamente porque no hemos dormido bien, nos ocurre un accidente. Estamos con Gabriel. Gabriel Ábalos tiene una historia de vida muy triste, por cierto. Fue en su momento, creo que conmocionó ese domingo a la mañana cuando vimos que un colectivo había atropellado un vehículo y fallecieron dos hermanos. Gabriel, contá tu historia, por favor. Gracias por estar. No, por favor, gracias a ustedes por siempre dar conocimiento de esto que pasó. Y fue de locos, que no sé cómo empezar a contarte, digamos, porque un domingo a la mañana. Imagínate, te levantás como cualquier día, te vas a trabajar y a la hora te enteraste que en un accidente falleció tu mujer y tu cuñado está grave. O sea, no. No entendés la vida. Tal cual. Nadie está preparado, digamos, para eso. Después del accidente. Sí. Después del accidente, pericias, causas, contanos. Se hizo todo como correspondía, digamos, todo. La verdad que impecable el trabajo que tuvieron de... Impecable el trabajo, sí. Pericial, digamos. Sí, sí, sí. Los tiempos lentos, como siempre, porque así se maneja la justicia, digamos, pero... No, de eso no tengo quejas. Había un chofer que de colectivo que dobló, hizo una maniobra imprudente, ¿verdad? Todas las maniobras que hizo desde contanos, que salió del galpón. Por si la gente todo. No lo recuerda. Salía tarde porque él a la hora que iba por la Avenida de las Américas... 6 de la mañana. Sí, exactamente. Él ya tenía que estar en Oro Verde a las 5:55. Imagínate. Salió tarde a lo que daba, digamos. Pasaba semáforo en rojo, estaba alcoholizado con cocaína en su organismo. ¿Sustancia? Exactamente. No tiene que haber dormido. Hay testigos que dicen que lo vieron que estaba en la fiesta de disfraces, porque esa noche justamente había sido la fiesta de disfraces. Ah. Y bueno, tenía todo en contra, digamos, no tenía que por qué estar arriba del vehículo. ¿Y tu esposa junto al hermano iban a trabajar? Venían de trabajar. ¿Venían de trabajar? Jessica había estado cubriendo un cumpleaños de 15, porque yo hacía en filmación, y Damián un casamiento. Uno en Neón, otro en el salón de Cotapa. Damián terminó el casamiento, se fue a buscar a la Jessica y ahí saliendo fue lo que pasó. Y bueno, hoy estamos diciendo, ¿no?, el desafío de la prevención a diario, de toda esta situación que obviamente cuando te atraviesa es un antes y un después. No queremos profundizar por ahí porque nos imaginamos en qué lugar estás. Digo, ¿qué es lo que hay que ajustar? Contame cómo es el manejo en tu zona, en tu barrio, de qué barrio sos. Soy vacando en Bosco y 3 de Febrero. Es de loco, como todo ha venido. Y tenemos que prestar más atención en uno mismo, más que nada. Contame. Porque todos creemos que estamos exentos de que nos pase o de ser tanto víctima como victimario, digamos. Y en 2 minutos te cambia la vida. Yo siempre lo veía de afuera y decía, no, nunca me va a pasar. Esto le pasa a los imprudentes o a los que andan como loquitos. No, nada que ver, le pasa a cualquiera. Le pasa a cualquiera. De cualquiera de dos partes, digamos. O sea, no estás exento que te salga una criatura arriba de la vereda, la chocaste y ya sos. Ya te cambió la vida. Estás del otro lado, exactamente. Te cambió la vida. Sí. Obviamente. Y voy a Gonzalo Leiva, ¿no? Este y otros tantos testimonios que ustedes deben tener a diario. Y vos nos decías, ¿no?, lo que se siente cuando uno interviene, cuando te... Hoy por hoy la municipalidad está insistiendo mucho con la educación. Eso es lo que yo entiendo. Contame. Sí, por lo menos desde los ámbitos de lo que es el trámite de licencia de conducir,
estamos tratando de abarcar la mayor cantidad de personas que hagan el curso, que participen de la capacitación, así sea que estén sacando la licencia por primera vez, que estén renovando, que estén incorporando la licencia. Y nosotros damos una capacitación que no es tanto de instrucción de normas, sino más sobre esto que ustedes están hablando justamente, de por qué hay que apegarnos al cumplimiento de las normas y cuáles son las consecuencias. Y usamos mucho este tema del testimonio de las víctimas. Hemos trabajado en muchas oportunidades con VIDAER, hemos ido a las escuelas con familiares de víctimas. Principalmente cuando vamos a escuelas secundarias, han ido mamás que han perdido a sus hijos en hechos viales acá en la ciudad de Paraná, para contarle a los chicos qué es lo que pasa en la familia cuando deja de estar una persona de un día para el otro, de un segundo para el otro. Una forma de sensibilizar a los chicos y de que entiendan de qué estamos hablando cuando estamos de educación vial, que no es solamente saberse las señales, que no es solamente saber las leyes, sino de que por qué están y para qué están. Así que bueno, el tema del testimonio de víctimas y de focalizar todos los esfuerzos que se hacen en prevenir víctimas, en prevenir que las personas se mueran, en prevenir que las familias se destruyan. Creo que mientras estemos enfocados y apuntando a ese objetivo, estamos bien. Nos decía, y voy al comisario Gallusi, ¿no? Nos decía Gabriel, uno nunca piensa que le va a pasar a uno. Cuando hablamos de con los jóvenes particularmente, porque estoy vinculado, como te explicaba hoy, a las visitas que hacemos en los colegios dentro del Conducir tu Curso, siempre llega a la conclusión de que nadie sale media hora antes de su casa porque puede tener un siniestro vial, un golpe, un daño en el vehículo nomás, y estar preparado para tener la documentación en orden, para poder realizar las cuestiones administrativas. Ni hablar tampoco de pensar en que ese día vas a tener un siniestro vial de magnitudes considerablemente altas, ¿no?, en las consecuencias. Pero por otro lado, también quiero mencionar esto que recién hablaban de la víctima y el victimario, relacionado a que no estamos preparados para tener un siniestro vial. Yo creo que, más allá de la definición penal o civil y comercial o en las cosas de justicia, digo, todos son víctimas. Hace no muchos años yo fui director de una tesis en la universidad que decía, se llamaba La Otra Víctima, y eran entrevistas a personas que conducían vehículos que habían atropellado a otra persona. Entonces, ver cómo estaban, y realmente eran otra víctima del mismo siniestro vial. Estaba la persona atropellada, lesionada y con sus consecuencias que afectan a todo su entorno social, y también está el que conducía el vehículo, que puede llamarse victimario, pero también es víctima del acto, y su entorno familiar, su familia, sus amigos, porque deja hasta de ser el mismo. Por supuesto. La persona atropellada deja de ser el mismo, y el conductor también lo deja de ser, porque también sufre las consecuencias del siniestro vial. Ahora bien, si está impregnado el siniestro analizado de excesos de velocidades, de infracciones al tránsito, de consumo de estupefacientes, de haber consumido alcohol, de no haber descansado, bueno, podemos interpretar otras cuestiones o verlo desde otro punto de vista, pero en la mayoría de los casos ese conductor no viene bajo los efectos de alcohol. En la mayoría de los casos ese conductor no viene pasando semáforo en rojo porque quiere, no, es una situación, como recién decía él, se cruza una persona desde atrás de un automóvil y el tiempo de percepción y reacción no es lo suficientemente óptimo para detener el vehículo, y el vehículo venía a velocidades precautorias, pero necesita tiempo y espacio para frenar. Entonces el siniestro se produce igual. Entonces, analizando los siniestros, también hay que entender que este problema es un problema que afecta a muchos o a todos.
La fotografía de los últimos tiempos de la ciudad, y esta pregunta se le voy a hacer a todo, inclusive a vos, como vecino de la ciudad, ¿no es cierto? Los delivery le han dado últimamente a todas las ciudades, sobre todo en pandemia, ¿no? Pero que han quedado otra causal de siniestralidad, digamos, porque justamente la eficiencia está en el menor tiempo posible en que ellos hacen o llegan con la moto, con la bicicleta, hacia el lugar de destino. Digo porque, por ejemplo, en calle Ramírez se han visto accidentes con motos que salen detrás de los autos, viene el colectivo y no lo vio nunca. Digo, ¿qué hacemos ahí para prevenir? Cortito, así cada uno me puede decir lo que piensa de esto. Primero mencionar de que en nuestro trabajo, en más del 50% de las siniestras intervenidos desde la División de Accidentes de Tráfico Vial, hay una motocicleta involucrada. Más de la mitad de las intervenciones de la División de Accidentes de Tráfico Vial tiene una motocicleta involucrada en los siniestros viales. La demanda del tiempo también se puede explicar desde la física y la matemática, y no hay ningún ahorro por acelerar un poquito más en el tiempo. Si usted va a velocidades precautorias, no es más de 1 o 2 minutos lo que va a ahorrar en una distancia dentro de una ciudad. No es que va ganando tiempo y va a llegar más temprano. Entonces también hay que sacar ese mensaje de que pasando en rojo y no respetando las normas voy a llegar más rápido. Y si tenés un percance, no vas a llegar a tiempo. No vas a llegar a tiempo. Contame qué te pasa con esto cuando ves el... ¿Con las motos? Ajá. Yo trabajo en un remis, imagínate cómo me tienes. Ah. La tenés completa, te pasan el panorama. Hasta arriba del techo, sí. No, es de locos. Pero bueno, es parte del trabajo de ellos también. ¿Crees que esto del estrés al volante también es una causa importante? Sí. No, pasa que estamos todos acelerados. Queremos todo para ayer, no para cuando corresponde, digamos. Y mi apuro, más tu apuro, más el apuro de él, genera eso. Ya. Genera esa cosa. Sí. Y las motos, los delivery, complicaron el tránsito. ¿O no? Siempre fue igual, digamos. Hay un poquito más, porque hay más motos, hay más tránsito, o sea, y la ciudad es chica. Las calles son chicas, está mal organizado el tránsito, pero después es lo normal. Las calles ya quedan chicas. Una idea que en el lenguaje común vulgar aparece muchísimo esto. La ciudad de Paraná ha cambiado su perfil y hay muchos vehículos para una estructura antigua. ¿Lo ven así ustedes? Sí, sin duda. No solamente es Paraná, son todas las ciudades con el crecimiento del parque automotor y el parque motovehicular de los últimos 15 años. Todas las ciudades, vivimos 10 años del 2010, vivimos 10 años de crecimiento exponencial del parque vehicular y el parque motovehicular, y la falta de planificaciones urbanas en todas ciudades, a ver, los microcentros de las ciudades de nuestra Argentina, podemos decir, porque todos lo sufrimos a esto, podemos ver que la falta de planificación, todas tienen calles angostas, veredas angostas, ¿no es cierto?, sin ochava o poca ochava, que es lo que hoy no vemos dificultado a la hora de circular. De hecho, la falta de espacio para estacionar, la cantidad de parque vehicular, tiene que ver un poco con esto. Y sumado a las alteraciones diarias, el nerviosismo cada uno que vivimos a diario, digamos, creo que hace a la sumatoria o a las consecuencias, que es la siniestralidad que como vivimos. Como decía él, se suma mío, lo tuyo y lo voy... También tenemos que mencionar, Claudia, que durante pandemia los dos medios de movilidad que mayor crecimiento tuvieron fue el del ciclista y el del motociclista con medio de los motodelivery, donde también crecieron la siniestralidad de ciclistas y motociclistas a consecuencia de eso, ¿no es cierto? Totalmente. Por allí me parece que hay un margen para ajustar regulaciones al respecto. Me parece, porque he visto chicas muy jovencitas en bicicleta llevando una mochila que puede estar pesada también, yendo a llevar. Digo, hay cuestiones que me parece regulatorias a evaluar en el futuro. Los límites de velocidad son muy importantes, nos dice un mensaje, tanto la velocidad máxima como la mínima. Hay gente, y ahí te voy a buscar una respuesta tuya, que sale a pasear y toma mate en la ruta.
¿Les ha pasado? Con... Sí, sin duda. Cuando hablamos de factores de riesgo y exceso de velocidad, también debemos mencionar esto. Hay una velocidad mínima y una velocidad máxima establecida en la ley. Entonces, es peligroso o mayor probabilidad a involucrar un accidente de tránsito o un siniestro vial cuando excedemos la velocidad, como cuando también circulamos a velocidad menor. De hecho, hemos tenido varios siniestros en las rutas de la provincia donde surgen por atropellamiento, por choques por alcance, digamos, que es cuando el vehículo que precede viene a mayor velocidad que el que va adelante, digamos, y se produce el choque entre los mismos. La Yusi decía así, tal cual, a ver. Sí, sí, es una de las factores también de siniestralidad en otras rutas, sí, y, pero no tanto en las rutas, sino también en las calles. Nosotros no dejemos de tener en cuenta de que la problemática del tránsito en la provincia de Entre Ríos no está reflejada en las rutas, está reflejada en las ciudades. Paraná en primer lugar, Concordia en segundo lugar, tercero Gualeguaychú, Uruguay. Entonces, atendamos a los límites de velocidad también establecidos dentro de las ciudades, ¿sí? Respetemos el semáforo dentro de las ciudades, respetemos a los ciclistas, a los motociclistas dentro de las ciudades y el motociclista que se desenvuelva bien dentro de las ciudades, que es el mayor factor de lesiones y de pérdida de vida en la siniestralidad vial. Gonzalo, ¿qué te parece? Sí, o sea, son una sumatoria de causas. Creo que volviendo al tema de los automandados, además de las maniobras imprudentes que se ve que hacen por ganar tiempo, por ganar espacio en la vía pública, una de las cosas más preocupantes que se ve es que van continuamente mirando el dispositivo móvil, la aplicación con la que trabaja. Y eso hace que asuman un riesgo que está muy por encima del riesgo aceptable que hay en la circulación. Y yo entiendo que, al igual que muchos usuarios de la vía pública, que tenemos una mala percepción del riesgo, con estos chicos, con esta gente, está pasando eso. No dimensionan el riesgo real en el que están incurriendo al hacer esas maniobras y al manejar continuamente mirando el teléfono. O sea, ¿cuál es la ganancia, como lo que decía Ricardo? ¿Qué ganan con pasar un semáforo en rojo? ¿Qué ganan con adelantarse un vehículo por la derecha? ¿Qué ganan con circular por la vereda? ¿Qué ganan manejando, mirando el teléfono en vez de mirar lo que pasa en su entorno? ¿Cuál es el riesgo real al que se están exponiendo al hacer esas cosas? Yo creo que hay que hacerlas a las personas, hay que hacerlas reflexionar sobre esos temas. La educación tiene que estar un poco orientada en ese sentido, de que por qué hacemos las cosas que hacemos, aún sabiendo que está mal lo que hacemos. Y te pregunto, Gabriel, ¿habría que ser más riguroso con los sancionatorios? No, los cursos tendrían que ser un poquito más completos, digamos. A ver. Me parece a mí, porque acá lo que es Acceso Sur es una obra extraordinaria, lo que es un avance impresionante. Uh-huh. Pero nadie sabe usarla. Ahí está el gran problema de Acceso Sur. A ver, explícanos un poquito. Acá el paranaense no está acostumbrado a la colectora, a tener que bajar por cierto punto y subirse en otro punto, al semáforo de la colectora y al semáforo... Tal cual. Y vos vas a hacer el curso. Me pasó. Sí, y bueno, te confundís. No estamos acostumbrados, digamos. Y cuando vos a rendir el examen de conducir y todo eso, no te enseñan esa parte. Uh-huh. Ni en la teórica ni en la práctica. Creo que en eso falta, Gonzalo. Creo que en eso, mira, di un ejemplo muy claro, porque la colectora, ir por la colectora, saber qué semáforo es el que tenés que mirar. Vi que está habilitado en determinados tramos cruzarse hacia la otra vía, digamos. Hay dos partes, creo. Lo recorrí hace poco y nos llamaba la atención con mi marido de que teníamos que sí, autorizado el giro. Hay un centro de salud que está, cuando termina la colectora, no es centro de salud, un centro de investigación, que la gente va, de hecho, porque se hacen tratamientos oncológicos y demás, y es como que te tenés que parar a mirar cuál es el semáforo que te va a habilitar para doblar hacia la izquierda, ¿no? Exactamente. Contanos tu impresión. Tratamos de instruir sobre las generalidades de las normas y de las formas de conducción para que una persona pueda conducir tanto acá en Paraná
como en una ciudad como Buenos Aires o cualquier tipo de ciudad, porque básicamente las normas y las formas de construcción serían las mismas. Por ahí sí, pues se podría prestar más atención a esas particularidades. A nosotros nos pasa hoy en día de que mucha gente nos sigue preguntando cómo girar a la izquierda en calle, cómo girar a la derecha en calle Gualeguaychú. Ya hace varios años está implementado eso del carril exclusivo para el colectivo. Así que sí, lo tomamos como para trabajarlo como ejemplo, pero no podemos en un curso que a nosotros solamente nos dan 4 horas para trabajar con las personas, trabajar cómo debe circular en cada avenida, en cada lugar, en cada sector. Tratamos de darle las herramientas para que con esas herramientas puedan interpretar la señalización, la demarcación en cualquier lugar. Pablo, y yo vuelvo, ¿no? Porque esto que tiene, que nos marca, digamos, mayor conocimiento, en definitiva, donde falta un poquito más el mensaje, remarcar, hablo de publicidad, hablo de spot, hablo de docencia visual y también sonora por todos los medios gráficos, televisivos, redes y demás. Y los otros días cuando hablamos, me interesó mucho lo que vos decías, porque yo te preguntaba por el tipo de la publicidad sensacionalista fuerte que hace Luchemos por la Vida, y vos me decías, yo no soy tan partidario porque tenías todo un estudio, un análisis de la publicidad para la prevención, y quiero que lo compartas. Bueno, lo que te mencionaba los otros días era que no hay pruebas, digamos, que la publicidad sancionalista o la que hablamos de trágica, que por ahí se muestra, que vaya a surgir un efecto positivo en la disminución de la siniestralidad. Sí causa un efecto inmediato cuando vemos esos hechos o cómo acontecen, porque creo que inmediatamente nos hace reflexionar o revalorar sobre nosotros, sobre la familia, sobre hechos acontecidos, ¿no es cierto?, en similitudes de características, pero no se ha reflejado en ningún estudio un efecto en la disminución de siniestros con respecto a eso, a ese tipo de spot. Creo que yo soy más partidario, sumando a lo que mencionaba él y a lo que decía Gonzalo, soy más partidario de la conducción por la positiva, podríamos llamarlo, el de valorar la vida, la familia, cuidarnos, protegernos, y en la informativa que tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Determinados lugares de la ciudad específica, de cada entorno, cada lugar de la provincia, del país, de cada uno, poder especificar cómo conducir, cómo utilizarla. Volvemos al inicio, a la bicisenda, a la ciclovía, son lugares nuevos para nosotros. No, lo vemos en Paraná, como lo vemos en un montón de ciudades, hay programas de Nación que hoy impulsa el uso de la bicisenda y donde muchas ciudades están construyendo hoy bicisendas y ciclovías, entonces también tienen que ir acompañadas de cómo es el correcto uso. Un tema, la bicisenda, que es para debatir en serio, debatir con diseño de ordenamiento urbano, y las nuevas ciudades que incorporan la bicisenda tienen que tener una infraestructura de calle adecuada a la bicisenda, sea en ancho, sea en la forma de circulación. Muy buen tema ese. Gayusi, me destacaba que Entre Ríos ha sido destacado en los encuentros recientes en Congreso por cómo aborda el tema de accidentología vial. Sí, bueno, particularmente fuimos invitados a disertar en el Congreso Internacional realizado el mes pasado en la ciudad de San Juan, donde llevamos adelante, bueno, la investigación, la parte técnica, científica del cálculo de velocidad realizado para el siniestro vial que él mencionó. Obviamente yo me comuniqué con las familias, me comuniqué con las autoridades judiciales y pidiendo la autorización pertinente para llevar adelante la demostración de lo que se trabajó desde la física matemática para los cálculos de velocidad del colectivo. Teníamos muchas herramientas, teníamos las filmaciones de un local comercial, teníamos el GPS que nos aportó el municipio de la ciudad de Paraná, teníamos también los indicios recolectados en el lugar del hecho que fueron trabajados por la División de Accidentología Vial, y después tuvimos la posibilidad, dentro de esta iniciativa de la División de Accidentología Vial de Criminalística, de hacer las pruebas de frenado con la misma unidad en el mismo lugar del siniestro que se llevaron a cabo, y para eso contamos con, bueno, con, como hablaba hoy Cristian Vanderdock, del sinamómetro de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, el apoyo de muchas instituciones
y también pudimos hacer las frenadas que queríamos nosotros a 40 y a 60 kilómetros por hora, que nos dio más luz a toda la bibliografía que hemos tenido con Pablo en la universidad para poder trabajar y investigar los siniestros viales. Así que ahora estamos invitados por los 100 años de la Policía de Jujuy en un congreso de criminalística también y de accidentología vial, y luego también debatiremos y disertaremos en el congreso nacional que se hace en nuestra Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos el 1 y 2 de diciembre, que sería el noveno congreso nacional organizado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Todo esto estamos haciendo para que se enseñe, para que aprendamos, para que prevengamos. De hecho, nadie sale con la intención de tener un accidente, pero sí, por ahí no tenemos presentes las normas. Decime cómo está compuesta tu familia. Ahora, yo y mi bebé. ¿De cuánto tiempo? 3 años. 3 años. Esa es la postal de una familia, joven familia, que perdió a la mamá a temprana edad. Vamos a ver si está Carolina. Carolina. Estamos por aquí, Claudia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, te escuchamos con un poquito de tos, así que... Un poquito de tos. Mira lo que hago, me salgo de cuadro, tomo un poquito de agua, ¿querés? Ahí estamos. Contame cómo vienen las noticias. Con mucha información, pero también expectantes de lo que decía, ¿no? Allí cada una de las personas en referencia a lo que sucede con los accidentes de tránsito. No solamente tenemos que hablar de la ciudad de Paraná, sino que también de la provincia, ¿no? Y lo hemos hecho siempre con muchísimos especialistas y hubo también en el programa, en el debate. Lo cierto es que también el compromiso ciudadano es muy importante, ¿no? Para cuidarnos, nadie sale a la calle, esto vos recién lo decías, ¿no? Pensando en que nos vamos a accidentar, pero sí tenemos que pensar siempre en el otro, ¿no? Y también en nuestra familia. Hace poco estuve con un piloto del Dakar, con David Triepo, y él contaba que siempre que sale a la ruta piensa en la familia. Porque también ha participado de muchas competencias con mucha velocidad, pero siempre que sale a la ruta pensaba en la familia. Dice que uno lo tiene que hacer siempre, es como un ejercicio que debe hacer en la vida para tratar también de evitar cualquier tipo de accidente de tránsito, sobre todo cuando hablamos de autopistas de alta velocidad, ¿no? Algo que es totalmente evitable. Algo que es totalmente evitable. No digo que siempre tenemos la norma presente, debo doblar a la izquierda, debo doblar a la derecha, la prioridad la tiene la derecha, la hora del paso, la misma circunstancia, pero siempre es bueno recordarlo. Gracias por haber estado. Gracias. A vos, Gabriel, especialmente. Muchas gracias. Porque creo que yo soy una militante, hay que cambiar algo para que algo cambie, y esto no es un juego de palabras. Por eso yo le decía y le insistía a Lucy para que esté en este programa, porque el contexto pedagógico es muy importante. Pero si no nos comprometemos y somos sinceros para decir esto anda mal, regular, bien, acá hay que corregir, sinceramente no vamos a conseguir cambios. Gracias, Carolina, buenas noticias y bueno, buen programa. Muchas gracias, Claudia, gracias por estar allí en el debate como cada jueves aquí en la pantalla de nuestro canal.